Muy buenas, bienvenido al canal. ¿Te gustaría tener una skin épica para ese héroe con el que tan pro eres? ¿Te gustaría manquear con una skin diseñada únicamente para dioses? No te preocupes, el Tito Black te trae la solución y regalaremos una skin cada semana épica, élite o normal. Sí, totalmente a gusto del consumidor, cualquier skin que pidas podrá ser tuya. Y para ello deberéis dejar un like, deberéis suscribiros al canal y dejar abajo en los comentarios vuestro nick in-game, vuestra ID y vuestra nacionalidad para que podamos hacer un sorteo cada semana y elegir a un ganador. Así que nada chicos, darle fuerte y vamos, vamos dentro con el vídeo. Muy buenas a todos, socios. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, voy a ajustar un poquito la cámara, ahí está, perfecta. Y bueno, nada chicos, sí, he decidido abrir una, ¿cómo decir? Una sección aquí en el canal en el cual me dedique única y exclusivamente, pues a esto. Al tema de regalar skins y todo ese tipo de cosas. Le he dicho al Biersol que me haga una miniatura única y exclusivamente para esto, así que lo iremos llevando así como por episodios. ¿Por qué haces esto, Black? Pues bueno, pues porque mucha gente, bueno, alguno me ha salido algún escéptico diciendo: pero este no la regala, este no sé qué, este no sé cuánto, esto es todo mentira, esto es fake. Pues bueno, ya está. Así que bueno, para el que a partir de ahora tenga preguntas, pues que vaya yendo capítulo por capítulo viendo cómo voy regalando las cosillas. Y bueno, como hemos dicho, vamos a ser totalmente transparentes en este canal y aquí lo vamos a tirar todo por la ventana. Y es más, os voy a enseñar que es cierto. Bueno, mirad esto. ¿Veis esto? ¿Veis esto? Pues esto es lo que me da Moontoon esta semana. Y me suele dar, pues bueno, esta semana, la semana anterior me dio 1900, esta semana me ha dado 2400. ¿Y sabéis para quién van todos estos diamantitos? Para vosotros, chicos, para vosotros van estos diamantitos, única y exclusivamente para vosotros. Como ya he dicho, yo no tengo ambición de quedarme tantos diamantes, o sea, yo todo lo tiro por la ventana. ¿Queréis especiales? Pues skin especiales. ¿Queréis épicas? Épicas. Me da igual, yo para mí no, personalmente que no lo voy a utilizar. Si eso, a lo mejor me doy el capricho de la skin Starlight de Grok, o de alguna de Grok, o de algún support que salga que me guste, pero ya está. El resto es todo, todo esto es para vosotros, mira. Pin, 2400 diamantes. Estoy, madre mía, me siento con los trucos del GTA activados ahora mismo, chicos. Así que bueno, ahora diré quién es el ganador de la última semana. Ahora lo diré, no os preocupéis. Y pues bueno, ya sabéis, esto va. Intentaré hacerlo al principio semana por semana y luego, cuando vea que tengo menos tiempo, pues lo iré haciendo cada dos semanas, ¿vale? Así que bueno, el Tito Biersol, y por cierto, dadle mucho apoyo, ¿vale? También tenéis su Instagram por abajo por los comentarios. Me ha pedido la skin de Zamus, así que vamos a ser muy buenos con él, porque todas las miniaturas y todos los diseños que veis en el canal son suyos. Así que me había dicho que le hubiera gustado tener la skin de Zamus, la pro, la élite, así que vamos a hacerle un regalito al Tito Biersol, que se porta muy bien con todos nosotros, con todos los diseños bonitos que nos trae aquí el canal. A ver, ¿dónde estás? Aquí, Zamus. Espérate, es para mí, ¿no? Regalar. Vamos a hacerle un regalito al Tito Biersol, hombre. Vamos a hacerle un regalito. Aquí está, enviar. ¿Dónde está el Tito Bier? ¿Dónde está el Tito Bier? A ver si lo pillo. Aquí está el Tito. ¡Wow! Madre mía, con qué foto de perfil nos viene. Madre mía, Tito Bier. ¿Qué haces con estas cosas? Felicidades, Tito Bier. Y bueno, aquí está. Y bueno, es lo mínimo que podía hacer, la verdad, es lo mínimo que podía hacer por alguien que hace tanto por el canal, aunque no esté aquí en la cámara. Y también muy buen amigo. Así que bueno chicos, vamos a ver quién es el ganador del sorteo. Yo ya lo tengo aquí apuntado, ¿vale? Yo os pondré el pantallazo, pero yo ya sé quién ha ganado, porque esto lo saco de una página, pues bueno, que yo cojo, pego el link. Que por cierto, el ganador viene del link del vídeo del Delilah, ¿vale? Yo primero hago un aleatorio, un número aleatorio de los... Lo saco aleatoriamente y luego de los vídeos de esa semana, si saco por ejemplo 10 vídeos como esta semana, pues se me sale el 4, empiezo desde el primero que ha salido esa semana hasta el cuarto o lo que sea, y ya pues cojo ese vídeo y pego el link en una página y me sale ya un ganador automático entre todos los comentarios. Obviamente, eso también os digo, que para los que cogéis y pegáis otra vez el comentario como si fuerais a tener más posibilidades, este filtrador de sorteos aleatorios os borra esos comentarios. Entonces no hagáis eso, por favor, no intentéis hacer trampa porque no os va a funcionar. Así que bueno chicos, ahora sí que sí, os lo pongo en pantalla y el ganador del sorteo es nada más y nada menos que
F-End, se llama F-FZ-End. Y bueno, nos dice así, bueno, Oscar Gonzalo Montaño Villarpando, nos dice, bueno, me dice: Tito Black, en serio amo tus vídeos, espero que pronto llegues a ser Top España con Grok. Bueno, se me ha caído un poquito la meta esa de la temporada, pero lo intentaré. Y bueno, nos pide, bueno, me pide la skin de élite de Granger o la especial de Hayabusa. Ya queda elección de él. Si quieres decirme que la cambie, yo te la cambio. Pero en principio, si no me dices nada, te regalo la especial de Hayabusa, que es la más cara, imagino es la que más quieras. Así que bueno, vamos a coger y lo vamos a agregar aquí en directo. Como he dicho, aquí transparencia al 200%. Aquí no nos quedamos los diamantes como en otros sitios. No. Aquí tiramos la casa por la ventana. Aquí es todo para vosotros. Y bueno, aquí está. Venga. Seguir y listo. Y bueno, he visto que estaba en línea. Así que bueno, ya sabes, Oscar Gonzalo, agrégame. No se te olvide, porque si no, no puedo regalarte la skin dentro de la semana, ¿eh? Así que bueno, no se te olvide, ¿eh? Y nada más, chicos, ahora voy a comentar un par de novedades sobre skins. Así que no os vayáis, ¿vale? No os vayáis todavía. Y nada, en breve vamos a comentar un par de noticias. Y por cierto, si podéis venir aquí en mi perfil y verme un poquito y darme like, también os lo agradecería un poco. Y bueno, nada, también comentadme si os gusta el formato, que lo vaya haciendo así cada semana, vaya viendo quién es el ganador y todo este tipo de cosas, si lo queréis cada dos sí o sí. A mí me da igual, cuando pueda, de momento lo haré cada una, y cuando no pueda lo haré cada dos. Así que nada, espero que me pegáis las skins más caras posibles, porque no hay problema, vais a recibirlas siempre. Así que nada, chicos, vamos a pasar a la próxima parte del vídeo, vamos a pasar a novedades. Y bueno, chicos, ahora sí que sí, continuamos con las novedades, las cuales tendréis en pantalla, y empezaremos nada más y nada menos que por el tema de las skins, chicos, las skins que van a salir en diciembre. Y bueno, las tendréis ya en pantalla, las que más os interesan, yo sé cuáles son, pero vamos a empezar una por una. Tenemos para empezar la de Vadan, que la verdad es que se mostró hace ya algún tiempo. Creo que los efectos de habilidades todavía no han salido, pero bueno, sí que puede ser una skin bastante interesante para Vadan, aunque yo creo que lo va a tener muy complicado para superar los efectos de skins, o sea, los efectos de habilidad de la skin anterior, de la skin del Zodíaco. Creo que va a ser muy complicado superar esos efectos, pero bueno, ya está, ahí lo dejamos y a ver qué pasa. Luego tenemos la de Exvor, chicos, la de Exvor, una que seguro que va a ser muy, pero que muy, pero que muy comprada, debido a la gran popularidad que tiene Exvorcillo, que bueno, a día de hoy se le sigue temiendo en el meta, pero yo creo que ya no es para tanto. Y bueno, luego por otro lado tenemos a Fanny. Uf, es que la skin de Fanny tiene que ser brutal, la de la Lightboard. Una auténtica pena que últimamente, pues bueno, que eso, que no esté tan en el meta como ha estado, como hasta ahora. Pero seguro que los main Fanny se la van a comprar, sí o sí. Luego tenemos la de Granger, que seguramente sea la más comprada de todas las Lightboard. Absolutamente a todo el mundo le flipa Granger, y cómo no, tener la skin de Lightboard tiene que ser la hostia. Así que bueno, ya sabéis, la vais pidiendo por ahí debajo. Y bueno, luego por último tenemos la de, bueno, en cuanto a Slideboard, tenemos la de Jareth, que también saldrá en diciembre, nos dicen el día exacto, pero imagino que las tres saldrán en un día exacto, seguro. Y no sé por qué me dice que será antes del día 24, para que podáis pedir esos regalos a vuestros familiares. Regálame la skin de Jareth, mamá. Y bueno, la skin de Jareth también va a ser otra que va a ser muy, pero que muy comprada. Quizás no se le pueda dar tanto uso como podría ser la de Granger, la de Fanny o la de los dos anteriores, pero bueno, igualmente es una skin que está bastante potente. Y luego ya abajo tenemos la de Kaya, que como ya sabemos de ruleta, y la de Martis, que será la última de Zodíaco del año. Y bueno, pasaríamos al punto número 2 del vídeo, el cual sería el evento de Navidad. Os dejaré aquí todos los pantallazos del evento de Navidad, chicos. Y bueno, muchos sabéis cómo van estos eventos de Navidad, otros muchos no. Pero bueno, nada, aquí os lo explicaré yo. Bueno, tenemos este evento de Navidad que siempre lo sacan todos los años. Y bueno, ahí podéis ver que tenéis una tirada, son 100 diamantes. Y podéis ganar una skin asegurada. O 5 tiradas, que serían 500 diamantes y tendréis... Bueno, no, si hacéis 5 tiradas, o sea, una de tirada de 500 diamantes, tendréis una skin asegurada. Eso era, que es que me he rayado. Y luego por otro lado tenemos la Pro, la Premium, el árbol de Navidad Premium. Y bueno, dice que tendremos una skin Starlight asegurada cada 5 tiradas. Eso ya depende de qué Starlight estéis buscando, pero claro, os pueden salir Starlights bastante feas. Y bueno,
Cosilla importante. ¿Qué skins se pueden ganar? No os preocupéis, yo os lo digo. Yo os las voy a decir por aquí. Esperad, dadme un segundo, que es que las tenía por aquí. Os las voy a decir así a boca, no os las voy a decir. No os voy a poner los pantallazos porque no quiero aglomerar mucho la pantalla. Y de pantallazos. Y bueno, entre las skins especiales que podemos ganar en este evento tenemos la de... La de Lancelot de Navidad, la de Moscow, la del campeón, ya sabéis. La de Kagura, la de Summer Festival, la de Valmont Savage Point War, la que no quiere nadie. Luego también está la de Hylos, la especial, también está otra especial de Leslie. Está la especial de Feya y está la especial de Aurora. Luego por otro lado podríamos ganar la Starlight de Alucard, podríamos ganar la Starlight de Layla, la de Bunny Babe, que la tengo yo. La de Natalia Phantom Dancer, la Starlight de Moskov, el Snake Eye Commando. Luego tendríamos la de Aurora, la de Yun Zhao, bueno la de Yun Zhao, la de Zilom. La de Franco Apocalipsis, la de Milla Capitana. Luego tendríamos la de Clint también, la de Karina, Perla Negra, la de Argos también de Dragón... La del dragón, no me acuerdo cuál era. Y la de Freya. Estas serían las Starlight que podríamos ganar, ¿vale? Y luego, por otro lado, pues bueno, en teoría son estas son las skins que podríamos ganar, ¿vale? Y bueno, Cosita importante. Vamos a ver las reglas de este evento. Creo que hay más skins de élite. Hay skins de élite por ahí, pero de momento no han sacado cuáles son de las la del evento. Así que a saber cuáles meten de élite. Pero en cualquiera de los casos, pues bueno, nos dice así. El prize pool de... O sea, la recompensa que podemos ganar del árbol de Navidad normal serían skins especiales, skins élite, skins normales e ítems. Por eso lo de que cada 5 tiradas tienes una asegurada, que nos dice ahí en las reglas. Y luego nos dice así, en la premium tenemos, podríamos ganar una Starlight skin, una skin especial, una skin élite, una normal. Y eso, cada 5 tiradas tienes una asegurada. Tienes una asegurada de Starlight. Por lo cual, si buscáis una Starlight, ya sabéis, de las que os he nombrado. Luego, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, vámonos a las cosas importantes. Bueno, aquí nos dice ya obviamente que si nos toca una skin que ya tenemos, nos darán fragmentos de skin. Y bueno, ya pasándonos a otro tema, a cuánto es la oportunidad que podemos tener. Pues como podemos ver, en el árbol normal tenemos un 1% de posibilidades de que nos toque una skin especial o élite. O sea, nada. Entre un 6% en tiradas normales, ¿vale? Un 6% de que nos toque una skin normal y luego un 93% de que nos toque un ítem. Así que bueno, por eso os obligan prácticamente a que hagáis una tirada de 5 para que os aseguréis ganar aunque sea una skin normal. Pero claro, a saber si tiene una skin normal respecto a una élite, es que yo creo que el árbol normal no renta para nada. Y luego tenemos el árbol premium, ¿vale? El cual... tendríamos un 10% de posibilidades de que nos saliera una Starlight, un 5% de que fuera especial o élite, y un 5% de que fuera normal, y un 80% de que nos salgan ítems. Por lo cual te obligan a hacer una tirada de 5, pero bueno, al menos te pueden salir, tienes un porcentaje igual de que te salga tanto una especial como una élite. Al igual que eso, que una normal. Pero bueno, ya sabemos que a las 5 tiradas tienes una Starlight asegurada. Ya las tiradas individuales, pues los ratios que os he dado. Pero bueno, si lo que buscáis es una skin Starlight, pues lo tenéis fácil, 5 tiradas y a volar. Y luego el prize pool, bueno, en el árbol normal, o sea, por tirada individual, o sea, sin hacer la quíntuple tirada, tendríamos un 2,99% de posibilidad de que toque una skin especial o élite, un 17,93% de skin normal, y si no, un 79,09% de ítem. Y luego en el árbol premium, 21,81% de que sería una skin Starlight. En skin especial, 4,34%, y skin normal, 4,34%, y un 69,5% de que te toque un ítem. Así que bueno, prácticamente lo que nos están obligando es a que hagamos la tirada de 5, ni más ni menos. Así que bueno, nada chicos, esto es todo por las novedades de hoy. Nada, espero que lo hayáis disfrutado mucho, y nada, déjame por abajo por los comentarios cualquier cosa que se os ocurra y se os pase por la cabeza. Así que nada... Muchas gracias a todos por participar. Recordad, cada semana una skin nueva. No os vayáis abajo, porque todas las semanas podréis ser vosotros el ganador de esas skins. Así que nada más chicos, espero que hayáis disfrutado mucho del vídeo y tal. Y nada, disfrútenlo.
Y ya sabéis, tenéis mi Instagram por abajo por los comentarios, tenéis el recuerdo rojo para suscribiros, la campa y debatir a YouTube. Os avisé cada vez que saque un nuevo vídeo, como digo siempre, recordad, si os gustó el vídeo, dale a like, suscribiros y hasta la próxima.